Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Calvo denunciará ante la OIT las irregularidades en su destitución. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El abogado Jorge Valda adelanta una acción ante la Organización Internacional del Trabajo para denunciar la persecución que se sigue en contra del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo. Tras su destitución como médico de la Caja Petrolera de Salud, Valda, abogado de Calvo, observa una intervención política directa en la resolución del proceso administrativo interno. Durante una entrevista en el programa Influyentes de LB Radio, Valda denunció una persecución política de parlamentarios del Movimiento al Socialismo y de ministros de Estado en contra del dirigente cívico. A raíz de esa injerencia, las autoridades de la CPS han determinado destituir al médico mediante un proceso que, según el jurista, está lleno de irregularidades. Calvo cuenta con un ítem como médico especialista en la Caja Petrolera de Salud. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el propio Calvo, accedió al puesto de trabajo mediante concurso de méritos. A eso se añade que cumple diversas funciones como responsable del sindicato médico y ramas anexas en la CPS, por lo cual la destitución sería improcedente. La defensa legal de Calvo apelará en tres niveles la determinación asumida por la administración de la CPS. Por un lado, remitirá el caso a nivel internacional ante la OIT, alegando persecución. También se presentará una apelación a la resolución administrativa disciplinaria interna emitida por la CPS. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta en este video. Muchas gracias por estar acá. Noticias al Día. Habíamos escuchado al diputado Rolando Cuellar. Quisiera ahora la participación del abogado Martín Camacho, por favor. Después de todo lo que ha mostrado, mostró fotografías, mostró supuestas pruebas. ¿Qué es lo que puede decir, por favor? Bueno, primero que nada, Jimena, es importante, como decía al comienzo, aclarar algunas cosas. Primero, abstenerse a declarar es un derecho constitucional. Rómulo fue citado, se apersonó y no quiso declarar. Eso es suficiente. Obedeció el llamado de la autoridad. Además, que la declaración no es un elemento de prueba, para los que no saben, es un elemento de defensa. Por eso es que se puede privar de declarar la persona. La misma Constitución prohíbe que uno declare en contra suya. Entonces, el hecho de que Rómulo no haya querido decir nada en su declaración no es, en todo caso, perjudicial para él, de ninguna manera. El Ministerio Público es el que recolecta pruebas. Yo puedo presentar las fotos que yo quiera, pero no quiere decir que tengan validez si no son recolectadas por el Ministerio Público. Además, que no, esas fotos no han sido debidamente recolectadas por el escenario del crimen, no han sido recolectadas en la fecha, no se sabe en qué momento ha ocurrido. Hoy había una audiencia, y es importante aclarar que esta audiencia en la que se iba a definir la competencia territorial de este proceso que tiene más de un año, como el mismo diputado ha dicho, se interrumpió no solo, o se suspendió no solo por la falta de notificación a Moisés Alce, sino también porque la abogada del señor diputado pidió una suspensión de audiencia y porque el diputado no se conectó a la audiencia, no encendió su cámara. No entendí muy bien porque había mucha gente presente, pero se le pidió que encienda y no lo hizo y luego abandonó el salón virtual de audiencia. Yo no hago las preguntas aquí, Jimena, pero tal vez sería bueno conocer por qué el diputado no asistió a la audiencia dentro del proceso que tanto le interesa. Perdón, ¿no se dio la audiencia porque no estaba el diputado? ¿Nos dice? No, no quiero aclarar. Uno de los motivos fue porque la abogada del diputado pidió una suspensión de audiencia el día de ayer, presentó un memorial, porque Moisés Salces no estaba notificado y porque el diputado, estando conectado a la audiencia, nunca encendió su cámara y después abandonó el salón de audiencia. Extremo que hizo notar la juez y está en el CD o en el archivo de la audiencia. Entonces, permítame, no fue solo por favor, por Moisés. Diputado, ¿tuvo problemas usted de conexión?
No, yo justamente presenté un memorial, justamente faltaba notificar, ¿no?, a Moisés Salce, y presenté un memorial de suspensión de la audiencia porque estaba el abogado en estado de salud grave. En ese sentido, fue un memorial y yo estaba ya en el lugar con las víctimas en la audiencia. Y bueno, me prestó su mismo celular una de las víctimas, pero no era necesario que esté en la audiencia si yo había presentado ya un memorial de suspensión. Ahora, diputado, el tema de judicializar el caso Rómulo Calvo, o que él tenga tantos procesos, ¿no lo victimiza y lo hace más fuerte en Santa Cruz? No, para nada. Ustedes muy bien, Rómulo Calvo no es un líder, es una persona déspota, racista, que tiene rechazo con el pueblo cruceño. No se olvide que acá en Santa Cruz vivimos el 85% que vive del día, si no trabaja no come. Él solamente se apega al colegio médico, a la guía, y eso no es el pueblo cruceño. Nosotros vamos a seguir trabajando y el señor Rómulo Calvo pues comete delito. Acá él es muy bravucón. Hay una constitución política del Estado donde él tiene que pensar antes de hablar, no hablar sin pensar. Lamentablemente el señor Rómulo Calvo, si lo procesamos, no es pues porque no nos cae. Nosotros respetamos la constitución política del Estado. Y él pues comete delito. En otro país decir voy a tumbar un presidente en 5 minutos está en la cárcel, le dan cadena perpetua por terrorismo. Y en este caso pues el que calle otorga. El señor Rómulo Calvo, ¿por qué no aclaró en esta investigación que está haciendo el Ministerio Público? Acá en Bolivia, Jimena, lamentablemente la derecha mata y es persecución política. La derecha se roba más de 1.200 millones de dólares y dicen que es persecución política. Yo creo que son ellos los que politizan y no asumen las consecuencias que ellos mismos cometen su delito. Doctor Martín Camacho, por favor, ¿qué puede decir sobre esto que ha dicho? Bueno, primero que en derecho no existe lo del que calla otorga, ¿no? Aparte que estábamos hablando, creo que en el caso de Santa Rosa de la Roca, y de pronto el diputado se salta a unas palabras que no fueron expresadas por Rómulo y que han sido malinterpretadas. Entonces, ¿vamos a hablar de Santa Rosa de la Roca o vamos a hablar de uno de los discursos nuevos de Rómulo que estuvieron malinterpretados? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.